Muy buenos días. Hoy en Ecuador Mega Diverso hablaremos sobre el agave andino, más conocido como el penco. Esta es una especie que se encuentra en el callejón interandino y aunque también es una especie ornamental, tiene múltiples beneficios para la salud. Vamos a ver algunos de ellos. El agua dulce de agave o chaguarmishki contiene vitamina B, aminoácidos y probióticos. Asimismo, es medicinal para casos de artritis por sus propiedades desinflamatorias. Además, ayuda al organismo a asimilar el calcio. Por otro lado, es un endulzante natural, incluso apto para personas con problemas de diabetes, porque tiene un índice glicémico 5 veces menor que la miel de abeja. Ahora vamos a ver más detalles de esta planta en el siguiente reportaje. Pasa desapercibido, pero se lo encuentra en laderas, quebradas y bordes de camino. Se trata del agave americano andino, también conocido como penco. Esta es una de las plantas más antiguas del callejón interandino. Son especies que resisten mucho las sequías, son muy fuertes. Hay unas que viven 5 o 6 años, otras viven hasta 35, 40 años. El penco que nosotros tenemos en Ecuador es una especie que puede vivir alrededor de los 18, 19 años. Luce rígido, robusto y espinoso, pero en realidad fue una importante fuente de recursos para las colonias prehispánicas de América. Alimento, medicina, fibra, diferentes cosas, ¿no? Desde las alpargatas. Incluso lo usaron como material de ingeniería. Porque las fibras fueron usadas para amarrar los bambúes nativos de Quito, para construir, por ejemplo, podemos verlo en el convento de San Diego, en San Francisco, en muchas iglesias y casas del centro histórico de Quito. En su corazón guarda el chaguarmishki o aguamiel, una sustancia que tiene múltiples beneficios para la salud. Estamos hablando de la bebida más completa del planeta. Prebióticos, probióticos, y que gracias al sol perpendicular, que ya estamos cerca del equinoccio, da una dinámica mucho más favorable a la fotosíntesis, lo cual se traduce en azúcares. Entonces los sabores de nuestra aguamiel, el chaguarmishki o el guarango, que es el fermento, son sabores intensos y deliciosos. Los agaves son plantas resistentes que no requieren riego, abono ni control de plagas. Y aunque su mayoría se reproducen de manera silvestre, en Guachalacayambe se encuentra el jardín más grande de agaves. Que lo hemos trabajado alrededor de 18 años. Ahora tenemos ya 104 especies. Es el jardín de agaves más grande del mundo, aparte del jardín botánico de la UNAM de México. En el Museo Quitsato buscan recuperar a esta especie, por ello la han procesado para convertirla en miel, destilados, salsas, entre otras propuestas gastronómicas. Tenemos desde las pigmeas, macrocanta, tenemos el Victoria Reginae, Desmetiana, Celsi. Invito a toda la comunidad, estamos cerca del equinoccio, vamos a tener aquí celebraciones, vamos a compartir el chaguarmishki. Le invito a la gente a que venga a conocer el jardín. Esta planta demuestra que los recursos que necesitamos nos lo brinda la naturaleza. Y realmente recomendado ir a este jardín porque hay una gran variedad de agaves. La flor más alta puede llegar a medir hasta 18 metros. Y de una vez usted prueba el chaguarmishki que ya escuchábamos, tiene múltiples beneficios. Chicos, ¿ustedes han probado esta bebida dulce? Sí.